mira, la receta que os traigo hoy es hígado encebollado. Y lo que tenemos aquí son medio kilo de hígado, tenemos tres cebollas, tengo una roja y... No, dos rojas y una blanca, porque la roja le da un sabor más bueno a la comida, no sé por qué. Tengo un poquito de guisante y tengo... Pensaba que tenía tomate natural, natural, pero no tenía. Entonces he cogido de este como si fuese dos tomates. He dejado la mitad. Trae cuatro, supuestamente. He dejado dos. Comino, sal, pimienta negra y aceite de oliva. Y lo primero que vamos a hacer es hacer el sofrito. Encendemos el fuego. Vale, encendemos el fuego. Le echamos un chorro de aceite de oliva. Cuando esté un poquito calentito, le incorporamos la cebolla. Se me olvidó deciros que en el tomate le voy a añadir una cuchara de cilantro y otra de perejil. Yo tengo este picado, si tenéis fresco mucho mejor. Tengo este congelado y le voy a añadir una cuchara grande de cilantro. Un poquito también de perejil con la misma cuchara. También vamos a necesitar como uno o dos vasos de agua, depende. De momento uno y luego si necesito más lo añado. El de esto ya está caliente, el aceite. Le voy a echar un poquito de sal para que no se pegue. Voy a añadir la cebolla. Voy a aflojar el fuego. Le he puesto la pizquita esa de sal para que sude. ¿Vale? Le voy a poner la tapa. Si no tenéis prisa, dejad que se sofría lentamente. Le he puesto el arbitro a 4. Voy a ir a vestir a la niña que la está duchando mi marido. La voy a vestir y vengo. Ir removiendo de vez en cuando. Yo he hecho tres cebollas porque a mi marido le gusta mucho la cebolla. Y muchas veces le hago así cebolla sola, sofrita. Le gusta con filete a la plancha. Entonces, por eso he echado tres cebollas. Porque a él le gusta la cebolla. Con dos es suficiente, ¿eh? Removiendo de vez en cuando. El hígado es una carne que se hace muy rápido. Bueno, más que una es hígado, no es carne. No sé. Es un hígado, no es carne. Entonces cuando es carne, pues la carne se sofría antes que la cebolla y todo. Pero como el hígado se hace muy rápido, pues primero hacemos el sofrito y ya luego tiramos ahí el hígado. Y se hace solo con el mismo vapor del sofrito. Y sale riquísimo. Mi madre lo hace así, solo con cebolla. Pone el hígado y le echa comino y sal y pimienta y ya está. Y sale riquísimo. Mi marido quiere con guisante y para mojar el pan con tomate. Ahora un poquitito más a la cebolla esta y le añado el tomate. Ahora voy a añadir tomate. Bien,
Normalmente cuando es tomate natural lo rallo. Pero esto se va a picar. Esto se va. Esto ahora se derrite, se vuelve nada. Voy a echar una cuchara de sal. Y luego ya cuando lo pruebe, si le falta, que no creo, le echo. Pero yo creo que con una cuchara es suficiente. Media cuchara de pimienta negra. La punta de una cucharadita pequeña. Y una cuchara de comino. Bien colmada. Removemos todo esto. Si vemos algún tropezón así de tomate, lo hacen así con la cuchara. Yo nunca antes compro tomate natural, pero ¿sabes qué me pasaba? Que yo como no hago mucha comida con salsa, porque mayoritariamente mi marido viene conmigo, solo los domingos cuando hacemos comida en casa o salimos a comer fuera. Entonces yo siempre hago cosas a la plancha, ya veis lo que yo como, yo no suelo comer cosas sin salsa. Porque eso necesita mojar pan y yo no puedo comer pan. Siempre he evitado las comidas que necesitan pan. Mezclamos así bien. Ahora voy a añadir ya el hígado. Guisante, sí. Y ahora lo mezclo todo. Lo mezclo así todo. Fideos, lo vas a tirar. Voy a añadir los guisantes. Vamos a remover. Esto está buenísimo. Yo siempre lo hago. Esto está de muerte. Vamos a dejar que se sofría un poco. Y solo añadimos poca agua. Porque el agua para esto no le va bien. ¿Me entendéis? Voy a echar un poquito más de sal. No le voy a echar más sal, yo sé que es más sucio. Sala. Pero sí le voy a echar un poquito más de comino. El comino es el que arregla prácticamente el hígado. He hecho en total como dos cucharitas pequeñas, de estas de medio, como una cuchara de las pequeñas de café. De postre. Estas de café. Esto huele, qué bien huele. Me voy a echar un poquito de agua. Lo que tenga caldo. De momento le echo medio vaso de estos, de 150. Removemos. Y eso, y el hígado, que se hace muy rápido. Una cucharadita pequeña, ¿eh? Porque normalmente se le echa un chorro de tomate, pero yo quiero probar. El tomate frito lleva azúcar, entonces por eso no le he echado tomate frito y le he echado pimiento. Voy a probar algún trozo así pequeñito que ya estará hecho, que había unos trozos que eran finos, para probar de sal.
Mira este pequeñito. Se está resistiendo. Le termino lo que es el vaso de agua y le voy a echar un poquito de sal porque está sucio. Y lo voy a remover. Dejo así hasta que se cocine un poco. Todavía no está hecho del todo el hígado. He cogido un trozo fino y se nota que también le falta un poco. Pues nada, madre, ya lo tenemos listo. Cuando veáis que hace así, le hacéis así, veis que no hay caldo, o sea, agua, sabéis que ya está listo. Como veis, una pinta riquísima. Y nada más, ya le apago el fuego y ahora lo voy a emplatar. Y pues nada, amores, espero que os haya gustado. Dedito arriba y compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.